Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Nada, pero no tan pesada como para que te... ¿Cuánto le faltaba a fin de mes, era? Hija de mil. 200 de noviembre. Bienvenidos, buenas noches. A Silvero, este programa que se hace con el único objetivo de llegar a fin de mes. Sí, 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 es uno de nuestros objetivos y de sobrevivir a lo que pasa constantemente. Que se te caiga un mango en la cabeza cuando caminas de repente en esta época, ¿verdad? Estas cosas pasan y hoy vamos a hablar precisamente de ese fruto maldito, del mango. Claro que sí, porque para eso hacemos este programa y para hablar de noticias también. Antes de hablar en el monólogo, tenemos que presentarle lo que pasó en la jornada en este país. Es el momento del triple más dos. El presidente Mario Abdo Benítez reconoció que se sometió a estudios médicos en el hospital de Luque y que se agendó con apenas una semana de anticipación. Ironizó así sobre la suspensión de cirugías programadas que habían y que se hicieron a un lado para que le fueran a atender, y dijo que al respecto se le debe consultar a la administración del centro de salud. El año pasado me hice estudios en el hospital militar y ahora ahí, admitió Mario Abdo Benítez. Y cuando se le comentó que hubo quejas de pacientes cuyas cirugías programadas para esa fecha terminaron suspendidas, Abdo optó por la ironía, como corresponde. Dijo, ¿en serio? Con un tono y una mirada de ironía, yo una semana antes me agendé. Esto tenés que preguntarles a ellos, dijo, en relación a los directores del centro de salud y a los médicos que le asignaron el turno al presidente. Desde acá, lo único que nosotros esperamos es que el responsable de los estudios, la colonoscopía que se hizo, haya sido un doctor de 1,90 como mínimo y con manos muy grandes. Noticia número 2. Ayer en horas de la noche se pudo detectar a un menor de edad intentando introducir una carga de droga en la cárcel de Tacumbú. Se trata de un niño de apenas 13 años que trató de arrojar un paquete de casi un kilo de marihuana por la muralla ubicada sobre la calle México. Para lograr su cometido había enrollado el cannabis hasta formar una especie de bola, ¿verdad?, de pelota, a modo de facilitar el trabajo al momento de lanzar el paquete por el muro perimetral, pero bueno, fue detectado. Pero quizás podríamos ponerlo a entrenar para que lance así disco en los próximos Juegos de Sur o algo por el estilo. No sé, noticia número 3. El senador colorado Silvio Beto Velar mencionó en entrevista con la radio 650 AM que la sensación triunfalista que hay en el sector oficialista, partiendo desde el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es un frenesí de locura, de fantasía y de desvarío. Ellos ya saben que hay tendencias que son irreversibles, dijo Beto. Cuando los números son tan holgados y la tendencia es tan contundente, se puede percibir que será una paliza histórica, una victoria sin precedentes a favor de Santi Peña. Será por goleada. La humillación que va a sufrir el presidente y su equipo no tiene precedentes, argumentó Silvio Beto Velar. Faltan 20 días, por cierto, para las elecciones internas. Y nosotros lo que vamos a esperar a ver qué se dicen después los colorados cuando todo esto termine. Noticia número 4. Tras varios meses de espera, finalmente se confirmó la noticia tan anhelada: el ingreso de la carne porcina paraguaya al mercado de la República de China, Taiwán. El anuncio oficial se realizó esta mañana en el Palacio de López, precisamente, porque bueno, es una noticia muy importante. Esta es una noticia que tiene apenas unas horas. Hoy a la madrugada recibí un mensaje del señor embajador. Me dijo, señor ministro, como corresponde, orgulloso estoy de anunciar que el gobierno de mi país ha autorizado el ingreso de la carne porcina paraguaya a Taiwán. Esto contó hoy el ministro Luis Alberto Castiglioni. Destacó además Castiglioni que esta licencia permitirá que decenas de miles de pequeños agricultores y productores en Paraguay se queden en sus pueblos, porque tendrán oportunidades en un rubro importante, ya que Taiwán es uno de los mercados que mejor paga por la carne porcina. Esto también quiere decir que ahora el chancho también ya va a ser más caro y se va a robar del BIE. Noticia número 5. Federaciones y asociaciones de jubilados de IPS, así como centrales obreras, presentaron dos notas a la presidencia de la República esta mañana solicitando que el veto total a la ley que faculta la previsional a contraer deudas y que pone en peligro los fondos jubilatorios. La ley no tiene monto. Es un cheque en blanco que se le dio y autoriza a tomar una deuda que no tiene tope.
tampoco tiene límite cuantitativo. Pueden ser 1, 4 o 10 operaciones financieras, advirtió nuevamente Pedro Alley en conversación hoy con Universo 970. Añadió además que la garantía que se incluirá dentro de la fiducia implica las transferencias de las propiedades o de los bienes y títulos que se dejarán como garantía, todo esto del IPS. Yo lo que quiero saber a esta altura es si puedo nomás ya abrirme de IPS antes y retirar la poca plata que habré aportado en estos 18 años de trabajo. Muy bien, tenemos que avanzar. Se acabaron las noticias. Chau. Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio y crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. En Regional creemos en vos. Además, Personal Flow, conectate conmigo. Personal, desconexión total. Tenemos un problema. Llega la época del año en el que vos estás tranquilamente tomando tereré allá a la sombra y ¡pac! Se te cae por la cabeza. Y eso es un problema. O tenés un auto y estás estacionado ahí tranquilo y de repente ¡prim! Por tu parabrisas de la nada, ¿verdad? O en la carrocería se te llena y te abolla todo tu auto y eso también es un problema. O caen en tu patio y se pudren y juntan moscas y también eso es un problema. O se caen en la vereda, por ejemplo, y vos pisás, te resbalás, te partís la tibia y peroné y es un problema, sobre todo si no tenés seguro y tenés miedo de ir a IPS por lo que pueda pasarte, ¿verdad? Te operan la otra pierna. Es que es fácil que esto último pueda ocurrir porque nuestras veredas también, la verdad, que son intransitables, ¿verdad? Y como estamos atentos a los baches, es fácil a veces que al esquivar uno, vos termines pisando, no sé, esquivás mierda de perro y pisás uno, te va a la mierda con su textura pegajosa y su olor dulzón. Sí, adivinaron, estamos hablando de los mangos, por supuesto. Qué fruto maravilloso y a la vez un poco una fruta de mierda para nosotros, más en esta época del año. O sea, perdón, yo puedo venir acá a contarles mil maravillas sobre sus propiedades y lo rica que es esta fruta. Se puede hacer chutney, dicen los chetos, y bla, 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 pero bola es. Según nuestro pasante, a 7 de cada 10 paraguayos el mango le parece una fruta que no elegiría a la primera. O sea, si tiene que elegir una, y tampoco a la segunda tampoco luego, ¿verdad? Superada ampliamente por la banana, la naranja, la manzana, o incluso, no sé, el níspero. Antes que el mango, nadie roba mango de un Biggie. Y eso ya dice mucho sobre esta fruta en sí. Y sí, capaz que en Europa les guste mucho y paguen mucha plata por comer mango. Bien por ellos. Y bien por nosotros si es que alguna vez terminamos exportando que mango y ganando plata enviándoles esta fruta infame. Pero para nosotros los mangos son un inconveniente más en nuestra vida para sobrevivir ya lo en el día a día terrible del fucking verano paraguayo. Y además están por todos lados. ¿Sí? Y la gente dice, ¿viste qué riqueza la de Paraguay? Acá nadie se muere de hambre. Porque, por ejemplo, vos se cae, podés comer mango. Cierto, señora, pero no da gusto. Y no es tan rico tampoco, ¿verdad? Ya podríamos tener los suelos llenos de lomito, por ejemplo, y sería otra cosa. Y no de esta fruta empalagosa que es el mango. Pero bueno, al margen de eso, nuestro mango local corre además con cierta desventaja con respecto al mango brasileño, que es más grande, que es más carnoso. Estoy como describiendo otra cosa. Es más rico. ¡A la puta! Y encima tiene propiedades que te hacen zambar mejor y jugar mejor al fútbol. Por eso es que ellos clasifican al Mundial y nosotros no. Mentira, no venimos por eso, ¿verdad? Pero digo nomás, ¿verdad? No sé. No se le quiere tanto al mango, ¿verdad? Y si ustedes son defensores del mango, bueno, allá ustedes, con su mal gusto con respecto al consumo de frutas. Pero es así. ¡Oh! Odio al mango. El mango es a la fruta a lo que Alder Alcides es a la música, ¿verdad? Tal vez desde afuera les guste mucho y paguen por ello, pero acá no es que le bancamos tanto. Muy bien, hace unas semanas es que viene siendo noticia nuevamente el puto mango este, porque resulta que todo el mundo ahora está preocupado porque caen los frutos con unas manchas negras muy grandes y se pudre muy rápido o se cae lo ya medio podrido, ¿verdad? O sea, que el mango de este año duplica luego el mal que ya hacía luego el mango tradicional en nuestras vidas. El Servicio Nacional de Sanidad Vegetal tomó muestras de algunos de estos mangos enfermos para análisis laboratoriales. De hecho, también en Brasil están hablando de esta historia. Había sido, era de lo mismo. En algunas zonas del Brasil también. El diario Hoy reporta que la extraña enfermedad afecta por segundo año consecutivo a este árbol y a sus frutos. Y yo me pregunto, ¿justo después de la pandemia? ¿Coincidencia? No, no creo que sea coincidencia. Bueno, capaz que sí, en realidad es un poco coincidencia. Se llama cancro o mancha negra del mango.
o ya que están, si son científicos y están al pedo mirando este programa, en lugar de, no sé, hacer cosas importantes por la ciencia y todo eso, el mango se llama Mangífera Indica. Quería contar nomás eso. Bueno, el ingeniero agrónomo Adams Colmán explicó que la enfermedad es causada por una bacteria que pertenece al género Xanthomonas, algo así se llama. Es un patógeno que infecta a las plantas y que, si ustedes quieren saber demasiado cómo puta lo que se contagian las plantas y los distintos mangos, o sea, siendo que no pueden ni agarrar un árbol y toserle al otro mango en la cara, ¿verdad? O decir, che, me voy a ir a tomar a lo de fulano ahí al lado de ese taller, ¿verdad? No, 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 no es así la vida. Es a través de la dispersión por las lluvias y por los vientos. Tarados que andan, ¿verdad? Era evidente, ¿verdad? No. No se le puede poner así un tapabocas a las ramas, un taparramas a los árboles de mango. No funciona así. No sirven ni para eso. Bueno, a las frutas lo que les pasa es que se caen más temprano los frutos. O se momifican y se quedan pegados al árbol y nunca se caen. Pero sí que atraen muchas moscas. Un montón de gente en todas las notas que leímos, por cierto, al respecto para escribir esto, se pregunta lo mismo. E incluso medio que le reclama a los expertos que explican qué le pasa a los mangos, ¿verdad? Y la pregunta es, dice... No dicen si se puede comer. No dicen si es que se puede comer. Y la respuesta es sí. No, mentira. O sea, a ver, podés ni comer. Si entendemos la expresión poder como la capacidad de una persona para hacer algo, ¿verdad? Y podés comer si querés tener una gastroenteritis, ¿verdad? Pero tal vez la pregunta está mal planteada. Y debería ser, ¿puede hacerme mal si es que como? Esa es la pregunta. ¡Y sí, señora! Te puede hacer mal, no vayan a comer. No me pido que tiene toda una feroz mancha negra, ni lo tiene, señora. ¿Sabes qué? Come también. Si tanto querés comer, come. ¿Qué pelo yo te voy a decir también, verdad? Pregunto nomás. Pregunto. Si vos tenés media docena de bananas tenés, y una está medio negra, ¿qué pelo haces? Come 5 y tira la otra, ¿verdad? Así nomás. O si vos robás carne del Big y viene con una mancha negra a tu carne, ¿qué pelo haces? Bueno, ese capaz no sea el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, señora, usted ya sabe a lo que me estoy refiriendo. ¿Para qué pelo va a comer? Tiene una mancha negra, tiene mal olor. Puta carajo, qué molesta que es la gente en redes sociales. Me dan rabia los mangos. Porque siempre encima comen todo el alimento alrededor y dejan sin pasto toda la zona donde está su tronco. ¿Vieron cómo es un mango, verdad? Entonces, si vos querés tomar tereré ahí debajo del mango, te sube todo el polvo ahí por tu piecera. ¡Qué puta! Porque el mango es un árbol egoísta. El mango se queda toda la humedad para él solo y después escupe esa humedad hacia el suelo en forma de fruta pegajosa y maloliente hacia nuestras cabezas, hacia nuestros autos, hacia nuestras calles. Sí, los árboles de mango se quedan con toda el agua. Son como aduaneros de la humedad, ¿verdad? Pero no tienen mansiones y camionetas de lujo. Tienen, no sé, frutos, hojas. La verdad es que, si quieren saber a esta altura, ¿por qué lo que tanto me jode a mí el mango en particular es, honestamente, porque le tengo miedo? Hace 26 años encontraron el cadáver de un nene en barrio Kennedy, en Lambaré, en la copa del árbol de mango. ¿No se acuerdan, pío, de esto? Si son viejos, se van a acordar. Y yo me quedé traumatizado, como toda una generación de gente, en este caso en Paraguay, con la muerte accidental y posterior ocultamiento en un puto árbol de mango de una persona. Yo veo un mango y digo, ahí va a haber algo, ¿verdad? Sí, entonces cada vez que yo veo un mango, creo que voy a ver el cuerpo ahí de algún niño o algo por el estilo. O peor, tengo una pesadilla recurrente en la que un niño se muere en un mango y el árbol crece alrededor del cuerpo y después lo incorpora a su organismo en una especie de simbiosis perversa, y luego los mangos que salen de ese árbol de mango, de algún modo, también son mangos de niño, ¿verdad? Y todos comen sin darse cuenta de que están cometiendo una especie de canibalismo ahí con alguien que murió. Pero bueno, perdón. Esta semana no alcanzó para el psicólogo, ¿verdad? Entonces tuve que hacer catarsis ahora con ustedes, básicamente. Pero bueno, mango, me da rabia el mango. Bueno, si su árbol de mango, señora, está así y quieren hacer algo, lo que tienen que hacer son dos cosas. O pueden hacer una de las dos. La primera es hacer lo correcto. Llamar a un ingeniero agrónomo o a un especialista. Sí, así como cuando su mascota está enferma, ¿verdad? Le lleva al veterinario. Los árboles, en este caso, incluyendo al inútil mango que tiene en su patio, también sirven para algo y son parte de la casa. Dan sombra, por lo menos, ¿verdad? Para eso sirven. Aunque también dan, bueno, eso, mangos. ¿Qué más pido nada? La segunda opción es, si su árbol está enfermo, señora, siga el ejemplo de Nicole Uber, a ver si eso le funciona. Pobre mango. Bravo.
Lo que la señorita le echaba a las plantas era sangre de su menstruación, ¿verdad? Hija. ¿Sabes qué? Dejar más que se caiga todo el mango, man. O sea, pasa nada. Está todo bien. Está todo bien. ¿Qué fruta de la gran puta, verdad? A la gran fruta. Llamen a un especialista. Hashtag con los mangos no. Bueno, no sé. Tal vez no le quiera mucho al mango y tal vez los mangos se fueron a la puta. Pero después de esto quiero que se mejoren. Así arranca esta edición de Silvano. Venimos enseguida. Llegó el Omega 3 Innova Naturals, el suplemento ideal para la adecuada función del corazón y del cerebro. Ayuda a controlar el nivel de presión arterial y también los triglicéridos. Es rico en EPA y en DHA, que son los componentes básicos del Omega 3. Con certificación de calidad 5 estrellas. IFOS 5 estrellas, Omega 3 Innova Naturals es máxima pureza y además máxima concentración, disponible en farmacias, representa y distribuye Next Gen. Es el momento del mundial, ¿verdad? Qué raro. Hay un montón de partidos que mostrar, ¿verdad? En el Mundial de Qatar, porque no para, pues, ¿verdad? Y no paró ni por las muertes de esos miles de trabajadores que va a parar ahora. Así que imagínense si va a parar una vez que arrancó. No. Así que acá, esto es Móvil el Mundial. Ya veo que un día se va a enojar el embajador de Qatar y nos va a mandar llamar, ¿verdad? Y después, ¿sabes qué pasa? Las noches en esa embajada son un... Bueno, ok, la última vez que hablamos del Mundial fue el miércoles, así que tenemos un montón de cosas que contarles, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero es que había metido Cristiano, ¿sí? Metió Cristiano Ronaldo. Era de penal, metió, pero bueno... Metió y eso le convierte en el único jugador que metió goles en 5 mundiales diferentes. Y después Cristiano nos sorprendió, no solo metiendo gol, sino sacando de su boxer un chicle y comiéndose el premio. O sea, empezó a masticar ahí. Bueno, dicen que era un chicle. Todos esperamos que haya sido un chicle lo que sacó entre sus huevos. Pero bueno, además, jugó y ganó Brasil. Después, hoy también ganó Brasil. Primero contra los serbios y adivinen, sí. Neymar terminó ahí así rodando como una croqueta, bajando por un cerro y además terminó lesionado en el tobillo, ¿verdad? Y mientras tanto había polémica porque Antonio Cassano, un exjugador italiano, había dicho que Richarlison no tenía el nivel para este Brasil supuestamente, ¿verdad? Y después de que Richarlison hiciera un doblete, que incluyó, por cierto, este golazo, esta media chilena, Cassano salía a decir, sí, ok, chutó bien, ¿verdad? Pero el control fue muy malo. ¿Qué puedo decir, ¿verdad? Es como decir que, no sé, que Lauris Diva, no está tan mal, pero no sé, tiene rodillas feas, ¿verdad? Por eso, a nadie le importa su rodilla. Ahora va a tener gallina nueva encima. Muy bien. Cassano, sos el teleshow del fútbol mundial. Basta de vos. ¿Qué más? Ah, sí, antes del partido entre México y Argentina, el del sábado, hubo un moquete, por supuesto, entre aficionados. Podemos mostrar eso. No van a bajar el video por eso. Dale. ¡Vete a la verga, puto! ¡Vete a la verga! ¡A la chingada! Nada, un par de socos, ¿verdad? Unos cuantos insultos. Eso en Inglaterra ni siquiera es roja, ¿verdad? No pasó nada. Siga. Sigan jugando. Pero jueguen mejor de lo que Argentina y México jugaron. O sea, ¿qué partido? Yaré, ¿verdad? Si el partido entre estas dos selecciones fue muy malo, bueno, pero primero hay que decir Messi y después Enzo Fernández, hicieron golazo, ¿verdad? Consiguieron marcar muy buenos goles y se llevaron, por supuesto, la victoria, haciendo que la gente deje un poco de lado a De Paul, dejarlo en paz, ¿verdad? Un ratito, ¿verdad? Y los aficionados mexicanos y argentinos, bueno, ahí seguían, como que hay cierta tensión. Mira acá, en la cancha. Uy, y se cayó el señor. Bye, Sammy. Pum. Después del partido, ¿verdad? Digo esto sobre todo porque después del partido, en el vestuario, parece, pero en realidad no fue así, que Messi pisó una remera mexicana sin querer, que medio chutó. ¿Vieron eso, verdad? Y Canelo Álvarez, el mexicano campeón del mundo de boxeo, porque de fútbol no va a ser, es mexicano, ¿verdad? Sacó un tuit diciendo algo así como que Messi debería rezar para no encontrarse con él. Y no sé, yo espero que Canelo, siendo boxeador, no viva el fútbol como este otro aficionado mexicano también. Si saben cómo me pongo, entonces ¿para qué me invitan? Sí, tío, para, man. Mexicano, ni oso, ¿qué es lo que podés esperar? Pero bueno,
peor fue lo del partido entre Bélgica y Marruecos, ¿verdad? Con victoria marroquí, que tuvo como consecuencia, por cierto, disturbios no solo en Bélgica, sino que también en Holanda. Y ahí hubo quilombo, de verdad. Ahí hubo quilombo importante. Vean lo que pasaba. No querés, pero a ver si perdían o qué más. Es muy distinto a cómo celebró Hakimi, el marroquí del PSG, que se acercó y le dio un beso a su mamá para agradecerle todo lo que hizo por él cuando era un nene. Y bueno, así al final, el Mundial es como una muestra de las distintas culturas y cómo se expresan y expresan sus emociones, ¿verdad? Si el otro día veíamos aficionados de Arabia Saudí preguntándose y volviéndose locos, ¿verdad? Festejando y arrancando una puerta después de ganarle a Argentina. Así es como, por ejemplo, los japoneses celebraban la histórica victoria sobre Alemania y después pechearon con Costa Rica. Qué Mundial raro. Igual, a ver. Seis segundos de pura pasión y emoción en Japón, ¿verdad? Como la de Luis Enrique, el técnico español que decidió convertirse en streamer en este mundial y hablar con los aficionados sin intermediarios. Y eso nos dejó algunas perlitas como esta que van a ver acá. Vito, Mister, ¿usas boxer o slim? Uso tanga. ¿Qué pasa, que no usáis tanga vosotros? Y no, ¿qué te voy a decir? Imagínate, ponerle que el técnico japonés o que hacía esto, ¿verdad? No, difícil, ¿verdad? No, yo tampoco me puedo lograr imaginar eso. Bueno, así van avanzando las cosas. Hoy tuvimos partidazos con muchos goles que no podemos mostrar, por supuesto, en los que Camerún y Serbia empataron, 3-3 empataron, fue un partidazo este. Ghana le ganó a Corea del Sur, pues Ghana pierde sería raro, y además Brasil rompió la neutralidad del partido contra Suiza y se llevó la victoria. Neutralidad, Suiza, neutralidad, bueno, en fin, perdón. Mientras tanto, Qatar ya está eliminado de su propio mundial, al igual que Canadá, que perdió ayer, pero eso no le importa a nadie, ni a los qataríes ni a los canadienses. Lo verdaderamente importante es que nosotros seguimos acá contándoles todos los días qué es lo que pasa en este Mundial de Qatar, que mañana, que ya es el Mundial sin Qatar, por cierto, y mañana ya comienza con eso que los partidos se juegan al mismo tiempo. O sea, ya me empieza a deprimir. Es como que se me cae un mango al corazón. ¡Listo! Hasta mañana a las 9 horas porque chau. Those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces. Hola, soy Mike Silvero y mis compañeros de redes me pidieron que les digan que se suscriban y hagan clic, por favor, en la campanita. No sé, lo de campanita a mí me suena un poco sexual, pero ellos saben lo que hacen. Creo, ¿verdad? Bueno, si no saben, ya es demasiado tarde.